Ok, y bueno, pues creo que muchos de los que me conocen más cercanamente se estarán preguntando, pero Joel, ¿qué estás haciendo participando en FIT? Y pues lo que pasa es que la categoría realmente nunca me atrajo, no es algo que tuviera en mis planes hacer, hasta que pues de repente me crucé con, bueno, pues, me di cuenta de esta página, WCATV.net, que tiene esta sección bien interesante que se llama All WCA Events Completion Club, que básicamente utiliza información oficial de la WCA y reúne personas que han hecho ciertas cosas y los pone en ciertas categorías. Por ejemplo, en esta página lo que más se puede lograr es el Platinum Member, que como dice acá es All Possible Fields Above History Map, All Single and Average, o sea, todos los singles y promedios que pueden tener en la WCA. Aparte de eso, tienen que haber hecho World Championship Volumes, History of World Records y History of Continental Records. O sea, tienen que tener un récord mundial, continental, y haber hecho podio en un mundial. De estos Platinum Members solamente hay 21, y no, Félix no está. ¿Por qué? Porque Félix no ha hecho FIT. Él no ha sucumbido a la tentación de pertenecer a este Platinum Member. Y pues el siguiente es Gold Member, que es básicamente lo mismo anterior, pero que les falte ya sea un podio o récord mundial, y pues así, ¿verdad? Como pueden ver, aquí son un poquito más, son 53 personas que les falta uno o lo otro. Y pues luego de eso sigue el Silver Member, que básicamente son miembros de plata, todos los que hayan conseguido un promedio y un single en todas las categorías que están disponibles en la WCA. De esto hay, pues ya son más, obviamente es un poco más fácil alcanzar todo esto, y pues lo más difícil realmente es un récord mundial o continental y el podio. Entonces, como miembros de plata hay 111, luego tenemos el Bronze Member, que es haber hecho todos los singles de todas las categorías, y de este hay 39. Y bueno, de acá tenemos este que se llama One Event Missing, que estas personas que han hecho un single en todos los eventos, pero que les falta ser uno de ellos. Por ejemplo, aquí está Ching Lung Hong, perdón si lo digo mal, le falta ser 5x5. Y así tenemos a Tim Reynolds, le hace falta hacer 3x3 con los pies. Y aquí, como les estaba diciendo, en la posición 11 tenemos a Felix Semmrings. ¿Por qué no ha hecho 3x3 con los pies? Inmediatamente el momento en que Felix quiera ser Platinum Member solo tiene que hacer un single in average de FIT, y inmediatamente entra Platinum, porque pues ya tiene récords continentales, mundiales y obviamente podría ser mundial. Y pues el motivo que me trajo a hacer todo esto es que al hacer FIT yo entré en este grupo. Soy la primera persona en Centroamérica que logra entrar en esta página, y pues aquí estoy en la posición 47. Mencionar que esto está en orden de ID, no tiene que ver con cuándo fue que logré alcanzar esto, sino con pues que mi ID es el 2007, entonces por eso tengo una posición bastante pues bastante alta, ¿verdad? No es que lo haya alcanzado antes que todas estas personas, pero que pues mi ID es más viejo, entonces por eso. Así que bueno, pues por el momento, como dije, solamente me falta una categoría, y inmediatamente, sería miembro de bronce.
Si vemos mi perfil, me falta el average de fewest moves y no tengo tiempo de 5x5 blind. Entonces, ese es el motivo por el cual yo he estado practicando 5 blind. Y pues también no he practicado fewest moves, pero sí tengo como pues, propósito hacer promedio en fewest y un single success de 5 blind. Y pues depende de lo que llegue primero. Si primero hago el promedio de fewest moves, quedaría siempre en one event missing. Pero cuando logre el success de 5x5 blind, sería inmediatamente miembro de plata. Si hago primero 5 blind, entraría como miembro de bronce. Y luego que obtenga el promedio, pues el min de fewest, ya sería miembro de plata, que es realmente la última. El último escalón que pienso escalar. Y como pues, de igual forma fui el primero en entrar en esta página de Centroamérica, si logro hacer esto en el futuro cercano y nadie más me gana, sería el primer miembro de bronce o de plata de todo Centroamérica. Y pues nada más, ese es el motivo por el cual hice fit, porque como ya saben es posible que la categoría deje de ser oficial. Entonces aparte de hacerlo por mí, también quería que la gente de mi país tuviera la oportunidad de hacer fit, que luego no me reclamaran que por culpa del delegado nunca hice fit. Así que pues eso es todo, y pues la explicación de por qué hice fit, y nada más. Chao. Ok, y bueno, pues haciendo esto, sé que existe la posibilidad que haya alguien que diga: yo lo voy a ganar y lo voy a hacer primero. Y pues la verdad estaría bien, no me molestaría. Incluso en el video anterior que subí del intento fail del 5x5 a ciegas, alguien me escribió y me dijo que, pues, que el video lo había motivado a seguir practicando. Así que si puedo motivar a alguien con este video, pues adelante, excelente. Y pues gracias por eso. En el mismo video quiero, bueno, pues estoy acá en el ex cuartel El Zapote. Aquí hay una pista para correr. Pagas como $5 por un carnet anual. Puedes venir a correr siempre que quieras. Y si puedo motivar a alguien que, aparte de armar cubos, tenga una vida un poco más sana, pues sería excelente. No solo bueno para el cuerpo, sino también para la mente. Así que nada más, porque este cuerpo gordo de Thor se tiene que ir. Chao. Okay. No sé si se nota, pero esto es una hora después del video anterior. Y como pueden ver, ya hay más gente corriendo. Así que, como les dije, hagan ejercicio, deporte, corran, lo que sea, pero manténganse activos, es sano. Tomen agua, como dice Luis Hernández, el link a su canal. Y pues nada más, chao.